¿Cuál es la diferencia entre víctimas y testigos? Ante la CPI, una víctima es una persona que ha sufrido daño como resultado de un crimen de la competencia de la Corte. Un testigo es una persona que testifica ante la Corte, dando una declaración como evidencia, generalmente llamada por la Fiscalía, la Defensa, las juezas y los jueces o las abogadas y abogados de las víctimas. Un testigo puede ser una víctima, pero ello no sucede siempre. ¿Qué tipos de testigos existen? Los tipos de testigos más habituales son cuatro. Testigos del crimen, estas son las personas que han sufrido daños y presentan testimonio respecto de lo que les sucedió. Testigos internos, suelen ser personas con una relación directa con la persona acusada, por ejemplo, las que trabajan en la misma organización. Testigos expertos o peritos, por ejemplo, expertos forenses. Y testigos generales, que ayudan a determinar los hechos relativos al contexto de un conflicto, por ejemplo, académicos. ¿Cómo protege la Corte Penal Internacional a los testigos? La presentación de un testimonio ante la Corte puede ser una experiencia difícil, desde el punto de vista tanto psicológico como físico. Algunos testigos también pueden temer ser amenazados como resultado de su testimonio. Por esos motivos, cuando ello fuera necesario, la Corte puede proteger a los testigos en la sala de audiencia. La Corte puede distorsionar la voz y el rostro de los testigos o otorgarles un seudónimo. También existe la posibilidad de que los testimonios se presenten durante una sesión privada. Los testigos vulnerables pueden contar con apoyo psicológico o de un familiar durante la presentación de su testimonio. También es posible proteger al testigo del contacto visual con la persona acusada situándolo detrás de una cortina. Se puede pedir a los testigos que presenten su testimonio bien ante la sala de audiencia en La Haya o bien mediante enlace por video desde el terreno o desde otros lugares.